Los habitantes de la comunidad La Estufa en la isla Zacatillo tuvieron la visita de una comitiva especial liderada por la alcaldesa del municipio de La Unión Sur y otras autoridades con el propósito de beneficiar a sus pobladores con la donación de 200 filtros para purificar el agua, además de presentar otros proyectos en colaboración con la embajada americana, comentó la alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón. Bueno, nos encontramos en La Estufa, en la isla Zacatillo, una de nuestras hermosas islas que pertenece al distrito de La Unión. Y bueno, nos acompañan en esta mañana asuntos civiles de la embajada americana, ya que vamos a donar alrededor de 200 filtros para las familias de esta zona de La Estufa. Nuestro acercamiento y ese trabajo que vamos a seguir teniendo con la embajada americana, que es importante también por el tema de cooperación en nuestra administración, por supuesto estamos por reforzar esos lazos de amistad y sobre todo esos lazos de cooperación entre ambos países. Así es que ahora vamos a beneficiar alrededor de 200 familias aquí en La Estufa, en la isla Zacatillo. Vamos a tener también presentación de algunos proyectos que queremos trabajar en conjunto con la embajada americana. Posteriormente se trasladaron a la isla y distrito de Mianguera del Golfo con la finalidad de llevar a cabo la celebración a las madres de esa localidad. Además, mencionó que ya se está organizando con el apoyo del presidente Nayib Bukele para seguir beneficiando a los habitantes de las islas del Golfo de Fonseca con más proyectos como jornadas médicas y gabinetes móviles, entre otros. Y además quiero comentarles que también, aprovechando que estamos en el Golfo de Fonseca, también nos dirigimos posterior a este evento a nuestro distrito insular, que es la isla Mianguera del Golfo. Pues allá tenemos la celebración del Día de la Madre, pero sobre todo también nuestro compromiso es de estar coordinando y de estar viendo las necesidades que tienen las familias de las islas de nuestro amado Golfo de Fonseca. Sin duda alguna, pues estamos a veintitantos días de haber asumido la administración de la Unión Sur y las islas nos decían que se sentían pues abandonadas, ¿verdad? Pero ahora son prioridad para nuestro gobierno local y sin duda alguna también para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Ya estamos pensando y coordinando en hacer algunas jornadas médicas, esos gabinetes móviles que hacíamos en gobernación, llevarlos a las diferentes islas y que ya sea una costumbre y una práctica que se haga para que los servicios se acerquen a donde más se necesiten. Informó para Noti 9, Farid Marquina.